Esto es San Mateo Town 2.0. Hola sujetos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy los volveremos a llevar a San Mateo de Otao. Esta vez les daremos nueva información y unos tips para que puedan disfrutar de una mejor manera. Para llegar a San Mateo, lo primero que debemos hacer es ir hasta Chosica, específicamente hasta el parque Echenique. Así que debemos tomar el Chosicano. A nosotros nos queda muy cerca el Real Plaza de Santa Clara, así que tomaremos la movilidad en este punto. Pero si vienes de Lima Sur o Lima Norte, esta movilidad la puedes tomar en el puente de Santa Anita. Bueno, desde Santa Clara hasta el parque Echenique, el Chosicano nos cobró 3 soles y demoraremos una hora aproximadamente en llegar. Una vez bajas en el parque Echenique, solo debes dirigirte hacia la mano derecha, donde se encuentra el paradero con las movilidades que van a San Mateo de Otao. Este paradero está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y la unidad que debes tomar es el otahuino. Una vez se llenó, nos pusimos en marcha. Esta movilidad desde el parque Echenique hasta Canchacalla tiene un costo de 8 nuevos soles y demora de 1 hora y media a 2 horas en llegar. Mientras vamos de camino, les comento sobre el video. El día de hoy solo visitaremos 3 anexos: Canchacalla, Los Milagros de Salpín y San Juan de Lanca. Y todo esto lo haremos caminando de un pueblo a otro. Una vez lleguemos a Canchacalla, lo primero que podemos conocer es el pueblo, respirar un poco de aire puro y comer platillos variados, ya que cerca de la entrada hay varios puntos donde venden comida. Menús desde los 10 nuevos soles y platos a la carta que van desde los 25. Caminando un poco más podremos encontrar la escalera al cielo con un módico precio de 10 nuevos soles. Y en la parte superior lo que sería la bicicleta aérea con un precio de 20. Y si ven que no hay ninguna bicicleta ahora mismo es porque estos juegos los habilitan los fines de semana y si vienes solo o en grupo solo debes hablar con alguna persona del pueblo. Obviamente todo esto es por precaución. Si caminamos un poco más arriba de la escalera al cielo, encontraremos un espacio creado en forma de club, donde podrán almorzar desde los 25 soles, hospedarse desde los 20 y practicar juegos extremos desde los 10 nuevos soles. Y lo que es mejor aún, para hacerlo debes atravesar el mágico puente del amor y la amistad. Para terminar la visita a Canchacalla, visitaremos la catarata Huantangoy, que queda en la parte alta de la entrada al pueblo. Esta tiene un costo de 3 nuevos soles y una caminata de 10 a 15 minutos para llegar. ¿Y quién nos sigue? Hola. No, 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 vamos arriba. En esta ocasión encontré la catarata de esta forma. Y ya luego, el mismo día, me dijeron que era porque estaban haciendo mantenimiento en la parte superior. También cuenta con baño, por si se lo preguntan. Así que, ya saben, se pueden cambiar ahí y venir a ducharse aquí. Y como era de costumbre, ya tocaba su rica gritada como para liberar el estrés. 1, 2 y 3. ¡Esto es Canchacalla! ¡Woo! Una vez terminada nuestra visita aquí, ya nos tocaba ir hasta nuestro siguiente punto, Los Milagros de Salpín. Algo que pude ver al entrar al pueblo fue este nuevo puente colgante llamado Amor Eterno, al cual, sin dudarlo, subí para probarlo. Luego de caminar por unos minutos,
llegué hasta donde se encuentra este aviso que indica la dirección hacia un teleférico, servicios higiénicos, gras sintético y hospedaje. También venden comida alrededor de este espacio. Y tal vez se vea vacío, pero es que yo vine un día particular. Pero ya, si lo que quieren es disfrutar de un rico almuerzo con una excelente vista, les recomiendo este restaurante con el nombre de El Encanto, que tiene menús y platos a la carta con precios que van desde los 25 soles. Mientras bajaba, acompañado de mi amigo Vladimir, quien es dueño del restaurante, nos encontramos a Yahaira, quien es dueña de un nuevo teleférico en este lugar. Y como era de esperarse, tuve que probarlo. Para los que ya conocen el canal, saben que Sujeta y yo ya nos hemos subido a uno. Sin embargo, debo confesarles que me dio un poco de nervios volverlo a hacer. Aunque ya una vez en camino, lo disfruté mucho. Y ya nos tocaba dirigirnos a nuestro siguiente punto, San Juan de Lanca. Entrando al pueblo de Lanca, me encontré con este canopy, con el nombre de Cauqui, que se encuentra muy cerca del Parcahuasi y cuyo precio es de 30 nuevos soles. Bajando un poco desde el canopy, nos encontramos con este teleférico, que aparte de haber sido el primero en salir en todo San Mateo de Otao, hasta la fecha es el más largo, con 1 kilómetro de distancia. Antes llevaba el nombre de Guaro, mientras que ahora, al parecer, forma parte del Parcahuasi. El teleférico tiene un costo de 10 nuevos soles y con tu pago tiene incluido el poder tomarte una foto en la mano gigante. Y si solo quieres tomarte una foto con la mano gigante, te cuesta la suma de 3 nuevos soles. Bajando por un lado del teleférico, se encuentra el Parcahuasi, un lugar que tiene diferentes atracciones, siendo la principal el columpio extremo. El circuito de Parcahuasi cuesta 10 soles y consta de un mirador 360, una luna, el corazón gigante, el columpio arcoiris, la mano del agricultor y la puerta al cielo. El columpio extremo cuesta 30 soles. Y justo tuve la oportunidad de verlo en acción. Voy a saltar 1, 2 y 3. ¡Bravo, bravo! ¡Suéltate! ¡Bravo! ¿Qué tal? Muy buena, la recomiendo. Ahora solo faltaría ir hasta la parte inferior de Lanca, donde se encuentran otros juegos extremos. Para bajar, podemos ir por un lado del Parcahuasi o subir hasta la pista y seguir por el camino. Una vez cruzado el puente de los 2000 suspiros, podremos ver un puente tibetano y lo que sería la bicicleta aérea. Y ya, como último destino, veremos otro destino turístico, con el nombre de Irapampa Lanca, que cuenta con un teleférico y otro puente tibetano, que es un tanto distinto a los demás. Ahora, solo toca esperar una movilidad para irnos hasta Chosica. Como recomendación les diría que esperen a un lado de la pista al Otahuino, pero por experiencia les digo que pregunten a las movilidades que van bajando, ya que la mayoría va hacia Chosica. Y eso sería todo, sujetos. Pero antes, les dejaremos un presupuesto de lo que gasté durante mi viaje a San Mateo de Otao el día de hoy. Muy bien, para empezar, pagamos 3 soles al Chosicano desde el Real Plaza al Parque Echenique. Luego, pagamos 8 soles al Otahuino, desde el Parque Echenique hasta Canchacaya. Y al final, para volver, lo hicimos en un auto que iba bajando. Este lo tomé desde Cumbe hasta Chosica, por el módico precio de 5 soles. Sumando todo, un total de 16 soles por este full day.